¿Podemos hacer unas preguntitas? Sí. ¿Puedes pasar? ¿Nos puedes atender un momentito? Te estábamos esperando. ¿Te puedes sentar, por favor? Muchas gracias. Según tus últimas declaraciones, no estás muy contenta. ¿Cómo va todo? Pues hay a veces que está bien, pero hay a veces que no. ¿Te gusta mucho Harry Potter? Sí. ¿Es verdad que llegas más tarde a casa de lo habitual? Sí. Queríamos preguntarte acerca de los últimos partidos de baloncesto. Creo que no has metido muchas canastas. No. Has sacado muy buenas notas este cuatrimestre, ¿verdad? Sí. ¿Cómo lo has hecho? Pues estudiando. Lo primero, enhorabuena, ¿verdad? Por la fantástica temporada que estáis haciendo en el equipo de baloncesto. Sí. ¿Quieres dedicarle a alguien tu éxito? A mi familia y a mis amigos. Esto va a salir en la tele o algo. Hay muchas cámaras y muchos focos. Creo que estás estudiando inglés. Sí. ¿Quieres desarrollar tu carrera artística en Hollywood? No lo sé. ¿Piensas que La historia interminable, la película, es una mierda? No sé qué es esto. Tengo esta foto que demuestra que efectivamente le dedicas bastante tiempo a tu cuerpo. Uh-huh. ¿Se liga mucho con este estilo? Uf, pues... Ay, es que ahí me has pillado. ¿Cantas, tocas el violín, la flauta? ¿Podrías cantarnos algo ahora? No. Qué vergüenza, no. Qué vergüenza, no. También sabemos que haces danza contemporánea. ¿Podrías hacernos una demostración aquí a la cámara? No. Me da mucha vergüenza y no me siento cómoda. Madre mía. ¿Me puedo ir ya? ¿No quieres ir? ¿Por qué? ¿Y eso de dónde lo habéis sacado? Te ha podido decir mi madre, me siento como raro. ¿Te han dado algo de información sobre mí? Me parece raro que sepas tanto de mi vida. Me intimida.